La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cito de nuevo lo que leí la vez pasada, sea Apocalipsis 12, todo el capítulo, que es palabra del Espíritu Santo, el autor, que nos habla de cosas venideras, según dijo Jesús a sus discípulos. Estoy en Apocalipsis capítulo 12, leeré desde versículo 1 hasta el fin del capítulo, o sea, versículo 17, donde habla de la mujer, una mujer y su hijo. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon,
pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de ti, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentado por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí termina el capítulo 12. El primer detalle que tenemos que identificar en este capítulo es el significado de la mujer mencionada. ¿Quién es y quién no es? Una de las opiniones, especialmente de los que siguen la doctrina del reemplazo, y esto quiere decir que ellos creen que la iglesia reemplaza a Israel, es que la mujer representa a la iglesia. Yo creo que la evidencia de la escritura sugiere que, de forma mucho más convincente, la mujer es Israel. Estos versículos nos cuentan, en pocas palabras, su historia. Presenta su propósito primordial y después profetiza del papel que tendrá en los últimos tiempos. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Vamos a tomar en cuenta una vez más que estamos en la palabra del omnisciente, la obra de su sabiduría. Es una palabra inerrante en los lenguajes originales, por eso hay veces cuando tenemos que acudir al hebreo o griego para buscar el significado exacto de lo que estamos estudiando. Gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo en que hay muchas fuentes que nos ayudan con estos lenguajes. Es inerrante también en la cultura y el tiempo donde y cuándo fueron escritas. Otra vez, tenemos mucha información hoy en día de la historia y las costumbres antiguas de Israel. Vamos a recordar
que las escrituras son espirituales y no podemos aproximarnos a ellas como a otra literatura. Necesitamos más que las facultades mentales para poder entenderlas. Tenemos que tener un espíritu vivificado para que haya una comprensión interior del corazón. También que siempre tenemos que recordarnos que la Biblia no es, en primer lugar, una explicación, sino una declaración. No existe para satisfacer ni contestar nuestras preguntas, para que tengamos más conocimiento. En la Biblia Dios nos declara la verdad y espera que nosotros confiemos en lo que dice, aun cuando no entendemos. Lo mejor y lo más importante que hacemos en los programas es la lectura de las Escrituras, inspiradas del Espíritu Santo. Juan nos da la perfecta palabra inerrante, y al leerla oímos la voz de Dios hablándonos. Como he dicho en el principio, el Espíritu Santo nos enseña de cosas venideras. Lo voy a leer para que no quede ninguna duda. Cuando Él, el Espíritu Santo, ha venido, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino lo que oye, Él hablará. Y nos hablará de cosas venideras. Él me glorificará, dijo Jesús, porque Él tomará de lo mío y os lo declarará. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que Él tomará lo mío y te lo declarará. El Espíritu también es el autor de las Escrituras proféticas. El único pasaje semejante a esta representación de la mujer en Apocalipsis 12 se encuentra en el sueño de José. Te digo, es la única representación semejante. En el libro de Génesis está el sueño de José, por lo que la historia nos hace retroceder hasta los comienzos de Israel. Por favor, abre tu Biblia en Génesis 37 y versículo 9, donde José dijo, habla de José, que tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. No cabe duda de quiénes son los individuos en el sueño y de su significado. El sol representa a su padre, Jacob, o Israel, la luna a su madre, y las 11 estrellas a sus hermanos. José mismo era la duodécima estrella. El gran propósito de Israel desde sus comienzos era producir un solo hijo varón, Jesucristo, según la carne, y Él es el Mesías. El versículo 5 no puede estar refiriendo a ningún otro, sino al Hijo de Dios revelado en Salmos y Apocalipsis. Salmo 2:8. Mi Hijo eres tú, te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú las quebrantarás con vara de hierro.
Y en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Bueno, hemos leído. Vamos a ver otra vez en Apocalipsis capítulo 12, el primer versículo de esta mujer. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Hemos hablado del sueño de José, que vio a su padre como si fuera el sol, y con la luna, que vio a su madre debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas, sea los hijos, sobre su cabeza. Esta estaba encinta y está hablando del propósito mayor en la historia de Israel, que es dar a luz un hijo que regirá las naciones. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Bien, ¿quién es esto? Este tiene que ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que un día volverá a la tierra y regirá a todas las naciones con vara de hierro. Bueno, hablando de la historia, otra vez, esta revelación que tiene Juan, esa gran señal, dice que al dar a luz este hijo, el hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y nosotros vemos en los evangelios y vemos en toda la palabra de Dios que Jesucristo ascendió a su Padre otra vez y sentó a su diestra en el cielo. No cabe duda que los primeros 5 versículos tienen que ver con la historia de Israel y su propósito en dar a luz al Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, desde el versículo 6 en adelante tenemos la profecía de días venideros, cuando esta mujer, la misma mujer, huirá al desierto durante los días de la gran tribulación. El Padre Dios ya estaba viendo a su Hijo en el momento en el que Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Oseas lo sabía proféticamente. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Se encuentra en Oseas capítulo 11, el primer versículo. Mateo confirma que Oseas estaba refiriéndose al Cristo. Recuerda la historia. José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, ¿cuál? Oseas, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto se encuentra en Mateo 2, versículos 14 y 15. El dolor de Israel para llevar a cabo el propósito de Dios fue bien descrito en el versículo 2 de Apocalipsis 12, donde habla de que tenía dolores de alumbramiento la mujer. La primera dificultad fue la esterilidad del seno de Sara. Tú recuerdas, ¿verdad?, la historia que no pudo dar luz a hijos. Después, la segunda dificultad fue de Faraón, un gran opresor. Quiso aniquilar la raza judía, mandando arrojar al Nilo
a todos los hijos varones. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué otro opositor hubo? Amán, en Persia, quiso exterminar a los judíos. Y el esfuerzo por lograrlo por parte de Satanás continuó hasta el nacimiento de Jesús en Belén, cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Juan ve el dragón preparado para devorar al infante, el cual, una vez terminada su misión terrenal, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Quiero que veamos el comentario de Warren Wiersbe sobre este asunto. El asunto de que su hijo de Dios fue llamado, lo llamó desde Egipto. Vamos a ver. Empezando en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, capítulo 29 y versículo 3. Habla y di, dice el profeta, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Refiere directamente a faraón como el gran dragón, porque el dragón espiritual que había caído del cielo, el dragón era Satanás y faraón estaba lleno de Satanás. Y también Nabucodonosor, vea Jeremías, por ejemplo. Jeremías y capítulo 51, capítulo 51 y versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. ¿Ves? Aquí vemos dos hombres llenos del poder de Satanás para intentar cumplir con sus deseos aquí en la tierra. En un punto criterio de, crítico de la historia de Israel, el linaje real fue limitado a un pequeño niño. Casi fue destruido todo el linaje real, de lo cual el Mesías iba a nacer. Pero esto fue por una mujer. En Segundo de Reyes, vamos a verlo, el capítulo 11 y versículo 1 hasta 3. Esta mujer se llamaba Atalía, madre de Ozocías. Vio que su hijo era muerto. Se levantó y destruyó toda la descendencia real que la está apoderando, pues el mismo dragón, Satanás, oponiendo el Cristo venidero, oponiendo el plan de Dios, que era que Cristo naciera por medio del linaje real de Israel y que salvara a su pueblo en la cruz. Pero Josaba, hija del rey Joram, también una princesa, ves aquí, hermana de Ozocías, tomó a Joás, hijo de Ozocías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey,
a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. ¿Ves que Dios siempre tiene plantado a alguien para cumplir con su voluntad? Y a pesar de todo lo que el dragón quiso hacer, intentando en el momento de su nacimiento, ¿verdad?, de devorar el Mesías, ni por toda la historia había podido hacerlo, porque Dios, repito, siempre tenía alguien que estaba presente para proteger la voluntad de Dios. Y estuvo con ellos, dice versículo 3, en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Bueno, esa historia nos demuestra otra vez el plan de Dios y el plan del diablo. Y cuando Jesucristo nació, Satanás utilizó al rey Herodes. Ya sabemos muy bien esa historia, ¿verdad?, que intentó destruirle. Mateos capítulo 2. Pasamos allí para ver alguna parte. No lo vamos a leer todo, pero en el primer, del segundo capítulo de Mateo, vemos la historia de Herodes, como visitó los sabios del Oriente, ¿verdad? Y se asustó Herodes al decir ellos que había nacido un rey en Israel. Pues Herodes prosiguió destruir. Él quería reinar y opuso el plan de Dios porque por su plan egoísta de seguir reinando como rey. Y intentó de engañar a los magos. Los magos fueron avisados por Dios no volver a Herodes ni contarle nada de lo que ellos habían hallado, y fueron otra vez a su tierra por otra ruta. Y oyendo Herodes eso, bueno, empezó con su plan de acabar con todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué 2 años? Porque dijeron los magos que habían visto su estrella en el oriente 2 años atrás, hablando de su nacimiento del Mesías. Así que Herodes calculó que el niño tenía menos que 2 años. Y mandó a sus soldados a Belén y se acababan con los hijos de 2 años y abajo. Pero otra vez, ¿qué puede hacer el dragón contra el plan de Dios? No, porque Dios avisa a José de que vaya a Egipto. Apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño, estoy en versículo 13, Mateo 2, toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Entonces leemos que Herodes se acaba con todos los niños de 2 años y para abajo en Belén. Satanás, utilizando al rey Herodes con el intento de destruir el plan de Dios. En Daniel capítulo 9 y versículo 24, el ángel Gabriel habló a Daniel refiriéndose a su pueblo
de un periodo de 490 años. Ahora vamos hacia el futuro, a la segunda parte de la semana 70 de Daniel, o sea, los últimos 7 años de la historia de Israel, que empieza con la abominación de la desolación. Jesús también nos habló de ella. Verás, en Mateo 24, apunte este versículo, es muy importante, en el estudio profético. Mateo 24, 15 y 16. Viendo que Jesús también se metió en la profecía. Hay los que tienen miedo de la profecía, no lo estudian, por la razón que sea, pero nosotros vemos que nuestro Salvador también entró en la profecía y profetizó que el Espíritu Santo declarará cosas venideras a sus discípulos. Dice, por tanto, cuando veáis, dice Jesús, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lee, que entienda, dice en paréntesis, allí, Mateo, el autor, diciendo que el lector debe entender lo que Jesús dijo hablando de la abominación de la desolación. Así que nosotros debemos estudiar esto y saber lo que es esta abominación de la desolación si es que no lo entendemos. Hay que aprenderlo. En todos los que estén en Judea, dijo Jesús, huyan a los montes. Apunte, te digo, esta profecía de Jesús, para que vea y para que los cristianos con quien tú estás asociado puedan entender esta profecía de Jesucristo. Esta porción es estricta y literalmente para los judíos en Judea. Los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta el versículo 21 del mismo capítulo 24 de Mateo. El invierno es el invierno literal. La profecía es literal. El invierno literal en Israel y huir en sábado sería complicado debido a las costumbres judías. El lector que debe entender qué significa esta profecía, como dijo Jesús en el versículo 15, el que lea, que entienda, y demuestra que la gran tribulación empieza con la abominación de la desolación y dura 3,5 años. Todo esto dice la Biblia, literalmente y claramente. Habrá entonces, dijo Jesús, una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. No hay manera de errar sobre estos eventos. Daniel 11, 31 y 32 nos habla de las señales de la abominación de la desolación y la apostasía judía. Y dice, y de su parte, de la parte de quien está hablando aquí del anticristo, se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirá el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación
de la desolación. Ahí está en Daniel de lo que está hablando Jesús. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel también escribe acerca de un rey del norte al final del capítulo 11 de su libro y asegura la cronología de la primera frase del capítulo 12. En aquel tiempo indica la cronología. Lo que sigue son cosas que pasarán en los últimos tiempos. Él apunta hacia un, escucha, tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, que tiene que ser la gran tribulación. Este está hablando ya Daniel, concordando totalmente con lo que dijo Jesús. En el versículo 2, él profetiza acerca del día de la resurrección. Dice, y muchos, ese es el profeta hablando, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estoy intentando de impresionaros, amigos míos, con la literalidad y la claridad de estas profecías, especialmente al dar a conocer que es Jesucristo, el Verbo de Dios, que ha hablado estas palabras proféticas de acuerdo con el profeta Daniel. ¿No vamos a prestar atención? Hombre, tenemos que estar involucrado con estas cosas. Tenemos que aprender lo que es la abominación de desolación. Y cuando ocurre que es en medio de estas 7 semanas, futuros todavía, que habló el profeta Daniel. La última parte de esos años es de una gran tribulación. En Apocalipsis 11, el cronómetro empieza su cuenta regresiva. Y al llegar al capítulo 12, ya han pasado los primeros 3,5 años de los 7 años de Daniel y han empezado ya los últimos 3,5 años. O sea, la segunda mitad de estos 7 años. Zacarías también profetiza acerca de ese tiempo diciendo, sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Estoy leyendo de Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, estúdialos. Está hablando de los últimos tiempos, el último 3,5 años de la gran tribulación. Zacarías se refiere a este remanente porque queda la tercera parte. Dos terceras partes se pierden y solamente queda el remanente, la tercera parte. Dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado
y la impureza. Ellos son purificados. Es el tiempo del reinado del anticristo. Fíjate en Daniel 7:25. Lo puedes apuntar el versículo, aunque vamos a verlo rápidamente. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está hablando del anticristo aquí. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, cuando esta terminología que aquí vemos está refiriendo el tiempo como un tiempo anual, el tiempo completo de un año, hasta tiempo, y tiempos que habla de 2 años, tiempo, un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, o sea, 3 años y medio, los últimos años de la gran tribulación. Es el tiempo del reinado del anticristo, en el cual las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra. La mujer de Apocalipsis 12, Israel, huye de la serpiente y es sostenida en el desierto, escucha cuántos días, cada día. Aquí no menciona tiempos, menciona días. ¿Por qué? Porque cada día el Señor está con ella protegiéndolo. ¿Cuántos días? 1260. Divídelo por 360 y ¿qué tienes? 3 años y medio. Apocalipsis 12, versículo 6. Habla de eso y también versículo 14. Lo hemos leído ya. Puedes revisarlo. Apocalipsis 12, 6 y versículo 14. Vamos rápidamente para leerlo de nuevo. 6. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allá por 1260 días. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar, donde fue sustentado por un tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo. 2 lugares que hablan de el mismo tiempo, el mismo periodo, 3 años y medio. Uno habla de el cuidado del Señor diaria, mencionándolo en días, y el otro menciona los años, 3 años y medio. La siguiente señal, un dragón rojo como sangre, se reconoce más fácilmente. Jesús enseñó que el diablo, y aquí estoy citando Juan capítulo 8, versículo 44, fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Está hablando de lo que se habla en Apocalipsis como el dragón rojo. Él obra por medio de un pueblo engañado que refleja su personalidad del diablo. Y en el tiempo de Cristo, sus emisarios eran los judíos quienes mataron al Señor. En los últimos tiempos, él obra por medio de una bestia
que estudiaremos en el siguiente capítulo. La bestia es un hombre, comúnmente llamado el anticristo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, e incluso 7 diademas. Pero veremos estas características después. La cola del dragón arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo hacia la tierra. Lo hemos leído. Estas estrellas son ángeles caídos que él se lleva consigo mismo al caer de su posición en algún periodo no determinado en el principio del tiempo. Ahora, uno que se familiariza con los términos de la Biblia sabe que estrellas habla de personas o seres que tienen una posición de liderazgo o una posición alta. En el mismo Apocalipsis menciona 7 estrellas sobre las 7 iglesias y está hablando de los líderes en la iglesia. Ahora, las estrellas aquí son altos seres que cayeron del cielo. El mismo dragón los arrojó con su cola y ellos con él cayeron del cielo hacia la tierra. Bien, son ángeles caídos. Estos espíritus diabólicos están aliados con el dragón y su oposición a Dios y sus propósitos, lo cual estamos estudiando desde la primera parte de este programa. Hemos visto que está persiguiendo a la mujer porque la mujer está llevando a cabo la voluntad de Dios y que el diablo ha hecho esto con Israel desde un principio, desde el seno de Sara, que no pudo dar a luz hasta que Dios mismo milagrosamente la hizo dar luz. Vemos la oposición de Egipto, la oposición de Persia por medio de Amán. Vemos la oposición de un hombre entre los descendientes de los generales de Alejandro Magno. Vemos su oposición por medio de Roma en los días de Jesús. Todo la obra del diablo oponiendo la obra de Dios. Según la Biblia, existe un lugar donde, en el cielo, al cual el diablo tiene acceso. Esto es claro en la Biblia. Sabemos muy poco de estas cosas, pero Pablo habla de un hombre, obviamente él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estudia, 2 Corintios 12, versículos 2 hasta 7. Lo cual significa que también hay un primer y segundo cielos. En el principio el diablo fue echado del tercer cielo y nunca volvió a entrar en él. Sin embargo, puede llegar hasta el segundo cielo, como vemos en Job capítulo 1 versículos 6 hasta 12 y Job capítulo 2 versículo 1 hasta 7, en Primero de Reyes capítulo 22 versículo 19 hasta 22. Un espíritu mentiroso entra en el mismo lugar y obtiene permiso de Dios para inducir a los profetas de Israel. Bien,
Hemos llegado al fin de nuestro estudio de hoy, Apocalipsis capítulo 12. No hemos llegado al fin del capítulo, pero hemos visto la persecución de la mujer que es Israel y a su hijo a quien dio luz, Jesucristo, desde su nacimiento y en el pasado. Por las generaciones, Satanás siempre ha opuesto este plan de Dios. Y bien, hemos leído, hemos estudiado de Herodes y su intento de destruirlo y cómo José lleva a María y a Jesús a Egipto. Cómo volvió, cómo siguió su ministerio en Galilea y en Judea después, y cómo fue crucificado, y cómo levantó de los muertos. Esto no hemos entrado en este estudio, pero eso es lo que sucedió. Y fue arrebatado, ascendió a los cielos, pasó por los cielos, dice, y llega al tercer cielo, al trono de Dios, y se sienta allí, a la diestra de Dios Padre. Este fue nuestro estudio de hoy. Hemos leído de que hubo una batalla en el cielo y Satanás fue echado fuera, y él arrastró las dos terceras partes de los ángeles. Perdón, tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron con él. Y son los demonios que trabajan con Satanás hasta el día de hoy. Bueno, amigos, vemos en esto cosas venideras, profecías y cosas que siempre ha sido la verdad a través de los años, ¿verdad? Estamos estudiando en Apocalipsis las cosas que ha acontecido por toda la Biblia. Cosas ciertísimas, cosas de que Jesús habló. Y queremos estar muy pendientes de esta palabra. No ignorarlas, como hacen algunos, olvidándose de la profecía, creyéndolo incierto. No, no, lo que dijo Jesús no es incierto. Lo que dijo Jesús es la verdad. Porque Él dijo, yo soy la verdad, y la verdad también incluía profecías, cosas venideras. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra es nuestro maestro y nos habla también de cosas venideras. Así que vamos a poner atención, mucha atención, para que seamos preparados para los días que están justo delante de nosotros. Estamos llegando rápidamente al fin de los tiempos como los hemos conocido. Estamos entrando en una nueva época que acontecerá no en muchos días. Bueno, amigos, así terminamos el estudio de hoy con un deseo que Dios te bendiga y te enseña estas cosas que estamos estudiando. Tenemos grandes deseos que la Iglesia de Dios, los que escuchan este programa, puedan saber estas últimas cosas y estar preparados, vivir como el cristiano debe vivir en estos últimos tiempos. Con eso, pronuncio esta bendición, porque viene de parte de Dios a su pueblo.
He aquí estoy con vosotros hasta el último día, hasta los últimos días de la tierra. Eso es una promesa fiel. Dios está con nosotros y lo está comprobando todos los días. Gracias a Él. Gracias por escuchar. Espero que has aprovechado. Espero que estudies los versículos que hemos mencionado para que seamos nosotros informados y no ignorantes de lo que pasa en nuestros días. Hasta la próxima vez.